está viva. Los de country hacen. ¿Está viva? Son todas así las que mueren. Tratando Karina de hablar con el intendente si le pueden mandar el municipio tractores para poder. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama esta persona? Honorato. Raúl Honorato. Sí. Parte de esta familia también fue, está detenida por una causa que hicimos nosotros en el año 2016 en Chivicoy. También lo hizo la Policía Rural. Hace un poco, entrando a Mar del Plata, también parte de su familia, con 22 caballos, de los cuales 8 eran robados. Así que vamos a seguir trabajando y no dejar de agradecer. Primero a el trabajo que hacen todos los proteccionistas y las ONG, que en este caso lo denunciaron como tantas veces que directamente lo hicieron conmigo. Me parece que es un compromiso que yo tomé en el ministerio usando herramientas que teníamos y herramientas que fueron nuevas.